Continuamos con Lengua de Trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo. Queremos saber, ¿cuántas hectáreas es permitido acceder en la Constitución Política del Estado? Bien, cuando hicimos la nueva Constitución, que ya no es tan nueva, desde el 2009, nuestra Constitución, a tiempo de validar también hubo un referéndum donde se preguntaba este dato, ¿no? Y la población votó mayoritariamente porque la superficie máxima que puede consolidar una familia en propiedad, digamos, o un propietario, o una empresa, o lo que fuera, son 5.000 hectáreas, ¿no? Y esto obviamente entra en vigencia a partir del reconocimiento de nuestra Constitución. Entonces, nuestro límite son 5.000 hectáreas. Y lo que hemos tenido en el gobierno de facto, en realidad, ha sido un proceso donde se ha hecho una manipulación poco transparente, un manejo irregular de información y de vulneración de las normas para intentar regularizar derechos de propiedad en más por más de 5.000 hectáreas en muchos predios que estaban vinculados a los círculos del gobierno de facto, ¿no? Entonces, el caso más emblemático que ha estado sonando en todos los medios sigue siendo este caso de la familia Marinković, donde, por ejemplo, en un predio que se llama Tierras Bajas del Norte, que ellos presentaron alguna documentación que les aseguraba alrededor de 21.000 hectáreas en derechos de propiedad y que se le estaban reconociendo en el gobierno de Áñez, cuando esa propiedad no tenía antecedentes agrarios, era tierra fiscal antes, y lo máximo que se les podía haber reconocido a esos señores por estar ahí eran 5.000 hectáreas. Y lo que se les estaba pretendiendo reconocer eran estas 21.000. Aplicando lo que establece la Constitución Política del Estado, 16.000 hectáreas deberían volver, no deberían volver, o sea, deberían mantenerse como tierra fiscal bajo el dominio del Estado y reconocérsele en derecho de propiedad máximo 5.000 hectáreas, que es el límite establecido en la Constitución. Y lo mismo pasa en ese predio de Laguna Corazón, donde igual se les estaba reconociendo alrededor de 10.000 hectáreas y donde lo que por ley les corresponde no son más de 2.270 hectáreas o algo así, y es lo que está el Estado, a través del INSA, Viceministerio de Tierras, apelado al Tribunal Agroambiental para que esto se defina de esta forma, se les reconozca lo que se debe, pero no se pretenda enajenar el patrimonio de los bolivianos en favor de un grupo que coyunturalmente y por desgracia de nuestro país tomó el poder, ¿no? Entonces, este es el punto. O sea, el INRA lo que está haciendo en su trabajo también al encontrar tierras fiscales y al, por ejemplo, en el caso de las áreas protegidas, parques nacionales, es preservar el patrimonio de todos los bolivianos que está consolidado, digamos, en estas tierras, bosques, reservas forestales y toda la biodiversidad y riqueza que encierran. Estamos preservando esto como patrimonio del Estado para las futuras generaciones. Eso pasa con las tierras fiscales no disponibles, que son todos estos parques, y no pueden ser ni sujeto de dotación, ni de distribución, ni de ningún otro tipo de destino que no sea para el fin que fueron concebidas, ¿no? Así es, Juan de Dios. Yo quisiera hacerle una última pregunta antes de despedirlo, por favor. Quisiera saber cómo va a garantizar en este momento el Estado que las tierras que se han otorgado a los campesinos ya no puedan ser saneadas, no como en la época del 53, que debido a que no sabían leer no han podido continuar con sus trámites. No, bueno, ese es el gran desafío del proceso de esta segunda reforma agraria, que la iniciamos con fuerza el 2006, ¿no? Estamos consolidando los derechos de propiedad, toda la gente está recibiendo su título, es una decisión política, hay el compromiso, la voluntad política del gobierno nacional desde el 2006 de
cerrar este proceso, de terminar. Entonces estamos haciendo eso así, pero con todo el empeño, con toda la voluntad. De otra forma no hubiéramos llegado a esto, ¿no? La reforma del 53 fue un buen intento, pero fracasó por las distorsiones que la vida política del país tuvo. Este no es este tiempo. La gente ha votado por el movimiento al socialismo, por procesos de cambio desde el 2006 hasta el 2019, cuando se interrumpió el gobierno con un golpe de Estado. Y bueno, hemos hecho elecciones nuevamente en el 2020 y se ha ratificado la voluntad popular de que este proceso, como otros que hemos empezado desde ese tiempo, se consoliden. Y creo que estamos viviendo y recuperando la confianza, y desde esa perspectiva el INRA con su trabajo va a contribuir a consolidar el desarrollo que todos esperamos, un desarrollo sustentable, con oportunidad, con equidad para todos, con justicia, y donde especialmente los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad sean los más beneficiados en esta nueva visión de Estado que tenemos. Hoy estuvo con nosotros el director departamental del INRA, Juan de Dios Fernández. Muchísimas gracias por su visita y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Me ha encantado estar en Lengua de Trapo y de verdad espero estar pronto. Ya volvemos con más de Lengua de Trapo.